Entonces, efectivamente, el 14 de junio de este año, el Parlamento Vasco aprobó un texto que establecía varios puntos, varias consideraciones, entre las cuales el hecho o la petición clara de que todas las petición dirigida a todas las instituciones públicas para que no adopten ninguna medida que permita abrir o ampliar establecimientos comerciales hasta que entre en vigor el nuevo PTS y la modificación de la ley de actividad comercial. Vemos que todos los grupos políticos en el Parlamento Vasco coincidieron sobre la necesidad de regular la actividad comercial en Euskadi. Cuando se está preparando la planificación de algo, pues en cualquier ámbito, diría, lo lógico es dejar a la espera las cosas cuyo desarrollo puede verse afectado por la planificación hasta que se valide la dicha planificación. No obstante, representantes de los grupos políticos que forman aquí el gobierno municipal han señalado ya que no se respetaría la petición del Parlamento Vasco, una postura confirmada por el alcalde en funciones en la rueda de prensa del 26 de junio, cuando reiteró que no hay voluntad del gobierno municipal de autorizar ningún otro cambio del plan general para favorecer este tipo de establecimiento. Interpelamos entonces sobre este asunto en comisión. Y el gobierno, como argumentos, como contestación, insistió en dos cosas, que hay que distinguir entre centros comerciales como Garbera, por ejemplo, y áreas de actividad económica, como Belartza, según las palabras del gobierno, y que, según él, es perfectamente compatible desarrollar Belartza 2 y respetar la exigencia del Parlamento Vasco. Y el otro argumento, la otra reflexión, es que el texto aprobado por el Parlamento Vasco no es una norma de obligado cumplimiento, con lo cual desde el gobierno municipal no se impedirá el desarrollo de zonas comerciales, porque la voluntad del gobierno municipal es cumplir con la ley. Es lo que nos comentó en comisión. Al hilo del primer argumento, debemos recordar que el texto aprobado por el Parlamento Vasco no habla de meros centros comerciales, sino de, textualmente, grandes establecimientos comerciales, con lo cual la dialéctica basada en no es un centro comercial carece de sentido. Según el artículo 13.2 de la Ley Vasca de Actividad Comercial, una zona comercial de más de 700 metros cuadrados que reúne diferentes actividades comerciales en su seno es un gran establecimiento comercial. Sobre el segundo argumento, pues nos ha sorprendido bastante, porque viene a decir, como la ley no lo impide, lo vamos a hacer. Pues debemos recordar que estamos haciendo política, y hacer política no es autorizar todo lo que no prohíbe la ley, sino elegir alternativas, determinadas alternativas dentro de lo que permite la ley. Realmente, os lo digo cariñosamente, deberían asumir su afán por las grandes zonas comerciales sin esconderse detrás de piruetas terminológicas o argumentaciones del tipo «la ley no lo impide». Vale, sí, la ley no lo impide, pero nadie te obliga a hacerlo. Que la ley no impida hacer algo no significa que haya que hacerlo, lo repito. Por otra parte, sabemos todos y todas que hay un nuevo PTS que está en preparación y que el PTS es el instrumento para ordenar las grandes zonas comerciales en el territorio. De la misma forma que, por ejemplo, cogiendo otro asunto, otro ámbito, una actitud responsable sería, por ejemplo, esperar las conclusiones del estudio de contenerización antes de comprar, mover o retirar contenedores en los barrios. No, parece lógico. Pues una actitud responsable sería esperar a ver lo que determina el PTS antes de multiplicar las zonas comerciales. Entonces, pedimos que se respete la voluntad o la petición del Parlamento Vasco, sobre todo en relación a Belartza 2 y Teresategui. Muchas gracias. Eskerrik asko, talde popularrak esto.